8:03, Marilena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. Hoy voy a hablar de pobreza y matrimonio infantil. Hace unos días, el presidente Danilo Medina, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández y un equipo de funcionarios, en un acto celebrado en el Palacio Nacional, lanzaron un ambicioso programa, Progresando Unidos, para combatir la extrema pobreza. Y la vicepresidenta, muy entusiasmada, decía: estamos a tiro de hit de superar este problema. E incluyeron 14 provincias, las más vulnerables del país, en el sur, cerca de la frontera de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, y un programa integral que incluye desde eliminación de pisos de tierra hasta generación de empleos. Tiene este gobierno del presidente Danilo Medina y la vicepresidenta ahora en esas funciones y antes como primera dama, hechos que mostrar en este reto de lucha contra la pobreza, sí. Y esto incluye desde programas asistencialistas, como la tarjeta Progresando, hasta programas que dan la vara para pescar y no el pescado, como estos proyectos en los cuales la doctora Margarita Cedeño de Fernández, entonces primera dama, convertía a muchas mujeres de todo el país en emprendedoras. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque ningún programa que quiera combatir la pobreza a nivel mundial podrá ser exitoso si no ve un fenómeno que aquí en República Dominicana nos negamos a ver. ¿Y cuál es ese fenómeno? El del matrimonio infantil. ¿Y qué pasa? Cuando hablamos de matrimonio infantil, nos podríamos ir a titulares como: India, hombre de 35 años, se casa con niño de 6 años. Pero eso es en la India. Un país muy distante, con una cultura y una religión muy diferente a la nuestra. O otro titular: senador nigeriano se casa con niña de 13 años. Pero eso es en Nigeria. Entonces pensamos que ese fenómeno del matrimonio infantil no se da en la República Dominicana. La mala noticia es que sí. Y la peor noticia es que no lo queremos ver. Así como el tema del embarazo en los adolescentes, aunque no está resuelto ni en vías de solución, pero por lo menos lo estamos viendo. El tema del matrimonio infantil no lo vemos. ¿Qué dicen las encuestas y datos obtenidos a través del observatorio de una serie de organizaciones que trabajan por los derechos de la mujer? El 41% de las niñas menores de 18 años ya se encuentran en unión marital. Y una gran parte de estas lo hicieron antes de cumplir 15 años. Para aquellas personas que no les gustan mucho las cifras, nos podemos imaginar un grupito de 100 niñas menores de 18 años. Entonces, de esas 100 niñas, sacamos 41 y ya tienen una unión marital. Y de esas 41 niñas, una gran parte lo hicieron antes de 15 años. O sea, que mientras tu hija va a una buena escuela, en la tarde recibe clases de un idioma, que sí, computadora, un deporte, formación quizás espiritual a todo nivel, va a un campamento, hay 41 niñas de cada 100 que ya están casadas. Y en la mayoría de los casos, la persona, la pareja, le lleva cerca de 10 años. O sea, que podríamos tener una niñita aquí en República Dominicana, no en India ni en Nigeria, de 13 años, conviviendo con un joven adulto de 23 años. ¿Qué dicen las leyes? Y esta unión puede ser de hecho o a nivel legal. En la mayoría de los casos, 2 de cada 3 es de hecho. ¿Qué dice la ley? Debe tener 18 años para casarse. Si hay consentimiento parental, se le exige al varón 16 años, a la niña 15. Pero como les decía, 2 de cada 3 casos es una unión de hecho, no a nivel legal. Entonces, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños establece que toda persona menor de 18 años se considera niño o niña. Entonces, ¿cuáles son las causas de esto? Primero, poca ausencia de oportunidades o pocas oportunidades para educarse y para trabajar que tienen estas niñas. En otros casos están huyendo
a violencia física en el hogar o abuso sexual. En muchos casos, la madre quizás viviendo con el padrastro, o hay un tío que está violando y esa niña quiere salir del hogar y por eso se va. Y en muchos casos también se da de que la familia ve una oportunidad de liberarse de una carga, permitiendo que esa niña se una maritalmente a un adulto mayor e inclusive podría obtener beneficios. Consecuencias de ese matrimonio infantil que se da, que es una realidad, lo dicen las encuestas y ahí están las cifras en la República Dominicana. En términos de salud, no voy a abundar sobre lo que ya se ha dicho mucho, lo que representa el cuerpo de una niña embarazada, dando a luz. Esto tiene consecuencias a nivel de salud, o sea, graves. Pero además, esa niña está expuesta al VIH, porque ese varón que le lleva 10 años, 12 años, se resiste al uso del condón. Ella no tiene la menor idea de lo que es planificación familiar y mucho menos de que debe protegerse con un condón, con un preservativo de las infecciones de transmisión sexual. Pero además, hay deserción escolar, esa niña abandona los estudios y según las encuestas de Endesa, ese grupo entre 15 y 19 años es el grupo que está más afectado por la violencia física, emocional, sexual, económica de la pareja. Y las razones están muy claras. Si hay una relación de desigual entre una niña y un adulto con una diferencia de 10 años o más, donde el otro, por mayoría de edad, tiene más poder, porque es el proveedor, tiene más poder. Entonces eso crea una dependencia. ¿Y qué dicen estas encuestas de En Hogar, Endesa? Que estas conductas de control se ven en estos varones que tienen una relación con las niñas a las que les llevan como 10 años. Estas conductas de control, ¿qué son? Celos, acusarlas de infidelidad, aislarlas y por ahí viene la violencia de género. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque hace falta que miremos este problema, que no pensemos que esto es un tema de la India, de Nigeria, de Pakistán, de Irak, de Afganistán. No, lo tenemos acá, pero no lo queremos ver. ¿Qué dice el Código de Niños, Niñas y Adolescentes? Que es ilegal el matrimonio infantil y castiga hasta con 5 años de prisión la relación sexual entre un adulto y una niña o una persona menor de edad, siempre y cuando la diferencia de edad sea de más de 5 años. ¿Pero ha habido alguna sanción por esto? Yo creo que no. Estamos negando este fenómeno y es vital, tanto para este programa oficial de Progresando Unidos, que es excelente y que tenga mucho éxito, como para cualquier iniciativa que desde el sector privado, desde cualquier ONG se esté llevando a cabo. Para combatir a Maures la pobreza de manera eficiente, tenemos que dar la cara a este tema del matrimonio infantil en la República Dominicana.